bueno, deseo haber tenido un encuentro con todos estos chamitos del BMX Nacional. Decidimos hacerlo aquí en la pista de Miranda, ya que es uno, la casa de Jefferson, que también estuvo con nosotros participando en los Juegos Olímpicos. Hizo un desempeño excepcional, entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo aquí en la pista de Jefferson? Y que, bueno, en Miranda pudieron acercarse también niños de Aragua, de Carabobo. Y nada, estoy súper contenta, me parece que todos los chamitos del día de hoy estaban con una actitud súper guerrera. Y eso es lo que nosotros queremos incentivar y cultivar en ellos, así de no rendirse, de continuar. Y la verdad que me siento muy contento de saber que hubo una clínica hoy aquí en la pista donde he crecido, donde me inculcaron todas las técnicas para poder ser un guerrero. Como dice mi amiga, la verdad que ve a los niños correr, es algo único, pensemos que es la generación que nos siguen a nosotros y hay que seguir apoyando. Había un muchachito que dijo, no, yo me voy a bajar porque le voy a prestar mi bici a César Augusto, entonces iban a hacer los dos la clínica en la misma bicicleta. Yo le digo, pero ¿por qué te tienes que bajar tú? Si mi bici nadie la está utilizando, o sea, la podía agarrar, yo no tengo ningún problema. Porque mi bicicleta la estamos armando, le estamos quitando los rayos. Stephanie. ¿Qué te dijo? Mira, dale la bicicleta a este muchacho. Yo creo que todos sintieron ese ambiente aquí, este modo de competencia y de... Los niños estaban competitivos, querían ganar, querían dar lo mejor de sí por su equipo. Y yo creo que eso es lo que nosotros hacemos cuando defendemos el tricolor de Venezuela. Bueno, yo pensé que estaba en las Olimpiadas, que era mi última manga. Y cerré los ojos, respiré un poquito y cuando sonó la tabla salí durísimo. Y cuando Stephanie estaba gritando, le estaba dando más duro para poder ganar la competencia. ¿Y qué sentiste cuando ganaste? Sentí como si fuera una campeona.